Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos. Este es nuestro patio de hoy, nuestro jardín. Aquí dormimos anoche. Este es un estacionamiento para descansar un rato. Hay unas mesitas. Está el hermoso río. Ya se lo vamos a mostrar bien, porque les comentamos que estamos muy cerquita del North Cascade National Park. Allá se ven algunas montañas nevadas, creo que es de por allí. Y vamos a visitarlo. Decidimos dormir acá porque le vamos a mostrar cómo es un día en la combi. Cómo es estar un día normal de viaje y de vida en la combi. No le vamos a mostrar el desayuno porque ya lo hicimos, pero ya estamos terminando de lavar las cosas. Vemos la flaca trabajando, haciendo unos trabajitos. ¡Hola! Parte del día hacemos envíos de nuestro libro. Ah, no, no tengo nada. Así que esa es parte de nuestro día a día. Tal cual, tal cual. Yo me levanté un ratito más tarde que la flaca y ya ella ya estaba mandando libros, haciendo rótulos y demás. Así que secando ropa. A pobre Blanquita le toca una lavadita. Lo que les queríamos contar, una cosa que sucede de nuestro viaje en la combi, es que ningún día es igual al otro, la verdad. Nuestra rutina es la no rutina, la definimos así, de hecho. Y bueno, lo vamos a mostrar porque hoy sucede algo que la verdad no nos sucede muy a menudo. Luego sí tenemos planeado hacer cosas que son, vamos a decirle, rutinarias, o que las hacemos bastantes veces en la semana. Hoy nos vienen a hacer una nota de SEARM. Vienen para hacernos una nota en inglés. Esa es la parte más la más desafiante de esta entrevista. Nos han hecho algunas entrevistas, pero esto sí que es nuevo. En inglés va a ser la primera vez. Bueno, la combi es un espacio muy chiquito, así que parte del día también es doblar cada ropa y adentro del armario, que es ese, ahí Lucho lo va a abrir. Muy bien, ahí todo acomodadito, tú. Es muy importante la organización dentro de la combi, al menos para nosotros. Tip viajero: tratar de que todos tus dispositivos que lleves de viaje sean con batería. Cargas donde podés y luego lo usás, no hay problema. Por ejemplo, para hacer licuados, Tuki no tiene cable y adentro hay una manzana con banana. Ahí Lucho también tiene la maquinita para cortar el pelo, barba. Sí, está bastante importante eso. Nosotros teníamos todo que se ve que había que conectarlo y hay que hacer toda una movida, que conectar, que desconectar, que poner, que mover. Esto es mucho más simple. Bueno, también esto es parte, esta de P-Lady, que es a cable y está conectada al conversor de 12 voltios a 110. Y bueno, esta es la forma de que muchas me han preguntado, ¿cómo se hace la de telecom? Bueno, esta es la forma. Absolutamente todos los días, y a veces hasta dos veces si no nos decidimos por el lugar para dormir. Así que son unos 5 minutos, nos llevará más o menos. Ok, es algo que hay que hacer todos los días. Para quienes tienen los Volkswagen se darán cuenta y me apoyarán seguramente. Controlamos el aceite todos los santos días. La parita a comprar el pan. Importante es la sangre de Blanquita, así que mantenerla siempre limpia. Bueno amigos, como les contaba, este va a ser un día normal nuestro y ya apareció algo anormal o algo que no nos pasa todos los días. Ya estamos listos para comenzar una nota en la NBC de Seattle. Estamos cerquita de Seattle. Y bueno, acá estamos con el amigo que nos viene a hacer la nota. Estamos ahí preparando todo. Ok, vamos. Ok, estamos listos. Adiós. Chao, chao. Okay.
obligadísima, la verdad. Siempre tenemos que cargar nafta, gasolina. Y acá estamos. Ahora vamos a mostrar realmente cómo es todo el procedimiento. Es todo self-service. Todo autoservicio. Entonces vamos a proceder. Veamos, ya está pago. La flaca ya pagó allá adentro. $20 para cargar. Así que vamos a hacer la vuelta. Sacar. Perfecto, te dice ahí. Y que apretes el botón de la octanaje que le querés poner. Vamos a ponerle regular. La quita. Es muy buena. No hay problema con regular. Perfecto. Y ahí vamos. Bueno, listo. Se está llenando. No sé si se llega a ver. 19. $3.99 es el precio. Es caro. Estamos en el estado de Washington. Y acá normalmente el precio del galón, esto es por galón, casi 4 litros el galón, son 3,8 el galón. Ahí se acabó, perfecto. En otros estados, como... Bueno, solamente conocemos California, es caro, ahí sí, está cerca de $4 también el precio del galón, pero acá en Washington y Oregon que hemos estado, bajó más, bajó hasta $3.60. Así que, bueno, aprovechando acá. Pero bueno, acá nos estábamos quedando sin, entonces tuvimos que cargar. Cargamos un poquito nomás. Acá pregunta si queremos el recibo. No, está bien. Y bueno, estamos listos. Bueno, boca llena. Para mostrarles dónde estamos. North Cascades. Es el primer parque nacional que tenemos, vamos a tener una foto en la entrada. Sí, yo nunca le hago caso. Pero bueno, ahora sí, estamos acá. Los carteles y con la gente que realmente nos encontramos, no tenemos foto. Es como que, no sé. Fluye otra cosa, siempre. Fluye otra cosa, siempre. Imagina. Bueno, vamos a sacar los fotos. Vamos a hacernos los cholulos. Y vamos a sacarnos fotos correspondientes. Segunda parada técnica. No, perdón, esta no es técnica, esta es de placer. Dejamos la cama un poquito más adelante de este puente y volvimos a ver porque hay una bonita quebrada, un bonito canal, una bonita cascada, lindos colores en el río. Y esto es parte, siempre lo hacemos, vemos algo que nos gusta, paramos, marcha atrás un poquito y venimos a contemplar. De aquel lado el color es un verde fosforescente que será nuestra ducha. Sí. un lago, pero no se ve acá, solamente es la cascada. Sí, este lado se ve la cascada nomás. El puente como que es vibra. Vibra, vibra. Claro, sí. ¿Y el por qué era como unos cristales que reflejaban y le daban esa coloración verde caribe? Sí, porque era del partículas de los glaciares, son pequeñas partículas de minerales, de hielo de los glaciares, que en reflejo con el sol dan un color bastante característico, verde. Lo van a ver porque en teoría está en todo el parque, así que lo vamos a ver. Y además nos vamos a duchar. ¿Cuál es mi preocupación? ¿Cuál? El frío, lo helada que debe estar esa agua para bañarse ahí. Sí, yo la toqué anoche y está fría, está bien fría. Pero bueno, es una limpieza al alma. Dicen que cuando te lavas con agua fría se te lava hasta el alma. Así que vamos a experimentarlo, obvio. Nana, lo venimos experimentando hace un tiempo ya. ¿Cómo es que se llama cuando nos hacemos creer? No, no es la palabra. ¿Nos queremos convencer de algo? Claro. Que nos queremos autoconvencer y decimos lo de la limpieza del aire. Sí, ahora como que estamos, bueno. Por ahí arriba, vamos. No hay nadie, rápido. Esto no se hace. Otra cosa que normalmente hacemos es la ducha, la dejamos para la noche porque vamos a hacer una caminata, pero... Hace mucho calor, estamos medio como apapachados, como estamos medio como
que necesitamos una refrescada, una lavada de cara. No, además a la noche, en estos lugares ahora hace mucho calor, hay mucha amplitud térmica, pero después a la noche baja abismalmente la temperatura. Ayer no tuvimos tiempo, estuvimos todo el tiempo haciendo como cosas, nos agarró la noche, por eso pasé de largo. Sí. No es que, si no, me baño. Dos veces al día. Como dos, tres. Pero bueno, cuando no se puede. Bueno, vamos a la próxima parada. La próxima parada, una caminata y una ducha. Bueno, amigos, estábamos buscando la caminata perfecta para nosotros y la encontramos. Vamos a hacer esta Thunder Knob Trail. No sabemos qué quiere decir, pero vamos a buscarlo. Y vamos les contamos que sí, una vez a la semana o dos. Así no es una caminata, es una práctica de yoga, es algún tipo de ejercicio. O sea, nos gusta hacer ejercicio, es una parte del viaje para mantenernos bien y estar saludables. Sí, sí, sí. Importantísimo. Además nos encanta, así que vamos a meter. Son 2,9 de ida. 6 kilómetros, claro. 6 kilómetros ida y vuelta. Está bonito. Está tranquilo, está chulo. Vamos a ver. Ahora sí, parada técnica, amigos. Sale ducha. Esto es un estacionamiento, pero también puede ser una ducha. Para nosotros lo vemos como ducha. Ya está la gente allá en aquel auto, está mirando, dando el show, la flaca. Bueno, ahora salimos en la casa de un lugar para dormir, en la búsqueda de ese lugar que nos resulta súper importante porque depende de cómo dormamos en la noche, de cómo va a ser el día siguiente. Así que no es un dato menor. Siempre, bueno, intentamos que, no, que sea alejado de la ruta, porque por ahí pasa, hay más ruidos, sí, más gente dando vueltas. En toda Latinoamérica, en el peor de los casos, si no encontramos algún lugar natural, buscábamos en la estación de servicio, que eran 24 horas abiertas y con seguridad, pero no son los lugares más recomendables. Siempre hay mucho ruido toda la noche, gente dando vuelta, pero en Estados Unidos, bueno, hay muchos lugares en la naturaleza, así que en esa andamos, en esa búsqueda. Bueno, encontramos un lugar para dormir, con baño incluido, y al acercarnos acá, nos fijamos, bueno, como que tenía una tarifa, pero un señor que nos encontramos nos regaló esto, que sirve para todo el estado de Washington durante un año, hasta el 2022, y es un pase donde tenés que colocar el número de placa, de licencia, de patente, y te da acceso a todos los parques estaduales del estado de Washington, con los baños incluidos y, bueno, unas vistas hermosas. O sea, podemos dormir acá. Ahí hay mesitas como de picnic. Allá está Blanquita, Lucho se va a duchar. Así que bueno, acá pararemos. Solamente hay que colgarlo en el espejito retrovisor por si alguien pasa y ve que tenemos este pase anual. Y si no, la otra opción es, el valor son $5. Acá explica bien cómo habría que hacer si no tuviéramos este pase, y dice llenar un sobre donde se coloca, acá están todos los sobrecitos, se colocan los $5 y aquí se deposita. O sea, es todo self-service. Acá como las cosas funcionan así, tú tienes que pagar, vos tenés que pagar $5, lo colocas en ese sobre y acá mismo lo guardás. Bueno, les contamos que ya nos instalamos en el lugar de dormida. Son las 5 o 6 de la tarde, aún no almorzamos, Hacemos una sola almuerzo-cena. Ya nos instalamos con las mesas, las sillas, en el comedor, living, al aire libre. Y mientras estamos esperando que se cocine nuestro almuerzo, almucena. Me gusta el nombre, almucena. No sabe lo que hemos hecho. No tenemos parrilla, no se puede hacer fuego acá, pero es una comida sin carne que se hace bastante en la parrilla argentina.
Muy famoso en la Argentina. Muy famosa, ya la verán. Que en otros lugares, cuando lo hacíamos en la parrillita, tenemos una parrillita así portátil, cuando podemos hacer fueguito, lo hacíamos y la gente nos miraba como diciendo, ¿es que hacen? ¿Eso hacen en la parrilla? Bueno. Cuéntenos, si no son de Argentina, cuéntenos. Si lo hacen, claro, si conocen esta comida. Es muy simple, imagínate que lo hacemos en una planchita, tampoco tenemos horno. Claro. Entonces lo vamos a hacer en una planchita. A ver, nunca lo hicimos en la planchita, vamos a ver. ¡Ay, qué vergüenza! Bueno, así que mientras estamos esperando la comida, nos pondremos a leer. La comida de la que tanto hablábamos eran pimientos con huevo. Uy, bueno, se quemaron un poquito. No, lo que hicimos primero. Perdón, no, no. La que hicimos primero es sacarle toda la avena y todas las semillitas. ¿Por qué? No sé, se hace así. Y queda, no sé, queda más suave. Me enseñaron creo, así. No sé. Ay, estamos en desnivel. Entonces el huevo se me viene para acá. Y adentro le ponemos un huevo. Hay que tener mucho cuidado de no dejarle ningún agujerito, porque si no el huevo pasa para abajo. Claro. Bien, con éxito el primer huevo. Vamos a ver el segundo. Listo. Ahí va. Y ahora esperar a que se haga. El tema es que no tenemos tapa. Claro, vamos a tener que poner algo improvisado. Ya lo vamos a ver, lo vamos a improvisar. Y esto lo acompañaremos con el infaltable arroz blanco. Hay una canción muy buena de unos amigos que se llama Arrocito Blanco. Uy, es buenísima. Ojalá. Hay que, lo vamos a, la, ahora lo vamos a poner, sí. Escribir bien. No, arrocito blanco, porque sí. Lo vamos a comemos arroz. Mañana fideos. Lo peor es que pasado. No sabemos si comemos. ¡Ay, arrocito, cuánto te quiero! Escribí bien. Búsquenla porque mucho. Es buenísima. Arroz blanco. Ay, amor, se está cayendo. Mira. ¿Estás haciendo pollo? Mirá, no lo había visto cómo se ve así. Muy bien, bueno. Está como huevo hervido, huevo poché. ¡Ya está! Encontramos la tapa perfecta para que haga como el efecto de un horno. Un hornito, claro. ¡Es buenísimo! ¡Voilá! ¡Listorti! ¡Listorti! Acá tenemos uno para cada. Y un poquito de sal a gusto arriba, pimienta. Y a la panzurli. Listo. Bueno, descubrí a Lucho escuchando Eros Ramazzotti. ¿Por qué está Eros Ramazzotti? Pintando el techo. Y sí que me agarraste tarareándolo, ¿no? Bueno, parte del día es o haciéndole algo a la combi, sea en el motor, sea en... ahora está pintando el techo. Pero gran parte, o sea, casi todos los días alguna cosita le hace. Muchas veces es fabricando algún, no sé, algún mueble, alguna cosita de la combi, pero siempre ahí Lucho echándole la mano a Blanquita, que es la casa, es como hacerle, bueno, cositas a la casa, ¿no? Y ahí tenía bastante manchado porque bueno, ya hace bastante tiempo, así que era necesario el retoque de la casa. Escuchando Eros Ramazzotti. Sí. Momento de inspiración, de reflexión. Bueno, se está terminando el día para la flaca en principio. Que es la que se acuesta como las jainas. Queremos agradecerles a todos ustedes porque nos llegó un mensajito. Uy, buena del onda, señor sí. YouTube, que nos dijo que ya estábamos aptos para monetizar. Les contamos que íbamos a contarles cómo iba todo ese proceso, pero bueno, agradecerles porque llegamos a los 1000 suscriptores y a las 4000 horas de visualización, así que por eso el señor YouTube vamos. Nos dijo eso, así que ahora hay que activar y bueno, hay que estudiar un poco más, pero no sabemos cómo es, no sabemos si son $2 o $0.005 o $1,000,000, no sé, no sabemos ni cómo es ni nada, pero bueno, a mí más que todo es agradecerle a ustedes porque si nadie nos mirara, si nadie se suscribiera, el señor YouTube no se hubiese contactado con nosotros, así que bueno, muchísimas gracias y esperamos que sea de su agrado todos los videitos y cualquier consejo o algo que quieran ver en especial, lo pueden poner por ahí
Entonces seguimos mejorando. Ya mi voz y no es tu horario, además. Transformando de carro otra vez. ¿Qué se le... Queremos contarle que también el día va cambiando, nunca es un día igual al otro, pero bueno, más o menos, hay uh-huh. muchas sorpresas, más o menos le contamos de nuestras rutinas básicas, que es comer, lavarse los dientes y todas esas cositas, pero hay cosas en el medio que pasan y son siempre diferentes, desde dónde nos levantamos hasta, no sé, si dónde estamos y qué hacemos, pero bueno, espero que les haya gustado mucho. Gracias.